Materna, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en el colegio, mi madre reingresó a la universidad de Bellas Artes, Artes Plásticas, y a mí me correspondió, ver su proceso de aprendizaje, de estudio. Y aunque tenía alguna habilidad, digamos, escondida por ahí, lo único que hacía en el colegio era caricaturas o algunas figurillas en plasticina, pero no tenía, digamos, una inclinación hacia las artes plásticas. Sí, estaba en el Franco había una tendencia a pensar que las ciencias eran mejor que las letras, entonces yo hice un esfuerzo por estar en el tercer año, ya en el tercero de ciencias. Claro, no pensaba en alguna carrera donde estuviera metido en un laboratorio, ¿no? Tampoco las ciencias médicas me atraían, pero entonces decidí ingresar a la universidad. Cuando ingresé a la universidad decidí ingresar a Zooten. Me gustaban los animales, me gustaba el aire libre y era lo más cercano a lo que venía trabajando desde el colegio, ¿verdad? En mi formación. Cuando le planteé a mi mamá que quería estudiar artes plásticas, ella me, pensando en qué iba a estudiar, de qué iba a vivir su hijo, me propuso que por qué no entraba más bien a diseño industrial y tecnológico. Y yo, que estaba muy enganchado con la Universidad de Costa Rica, entonces decidí quedarme. Hice la prueba, pasé la prueba, y en el 81 ingresé a Artes Plásticas. A partir de ahí fue cuando hice mi formación formal en arte, digamos, en dibujo, en materias plásticas, a los 20 años. O sea, yo no soy una persona que haya comenzado temprano en las artes, sino ya era joven adulto de 20 años que estaba buscando cumplir más en sus ambiciones, sus intereses. Entré a gráficas, artes gráficas, porque era, digamos, lo más cercano a lo que estaba haciendo, digamos, en actividad política estudiantil. Pero ese mismo año, Luis Paulino, que era mi profesor de introducción a la xilografía, me invitó a participar de dos cursos internacionales. Uno con Claude Huart, traído por la embajada francesa, y que fue atendido por Juan Luis Rodríguez, que era xilografía por iluminación, xilografía en color por iluminación. Ahí fue donde hice mi primer grabado de madera en color. Luego, ese mismo año, traído por la Fundación Japón y
negociado por doña Gilda Chenapuy, me invitaron a participar del curso de Hodaka Yoshida, de grabado japonés. Y que al final de año, don Paco Miguetti le pidió a don Luis Paulino ayuda para poder salir de las solicitudes de grabados que concretó cuando fue a exponer a Japón. Entonces, don Luis Paulino no podía, porque estaba con sus cargos administrativos en la universidad, y entonces nos propuso a mí y a una compañera, Lourdes Arias, que si queríamos colaborar con la impresión. Hablamos con Paco, estuve de acuerdo, y a partir de ese momento estuve un año, mientras estudiaba, estuve un año colaborando con Paco. Aprendí mucho sobre el manejo del color, sobre la impresión manual, sobre la perspectiva de vida desde el punto de vista de un artista. El CREAGRAF, el Centro Regional para las Artes Gráficas, que era un programa de la escuela de la universidad con el Ministerio de Cultura y la Organización de Estados Americanos, que cada año traía una veintena de artistas latinoamericanos a trabajar con un maestro latinoamericano radicado en Estados Unidos en diversas técnicas del grabado artístico. Y que a la postre fue la forma en que se equipó el taller de grabado de la Escuela de Artes Plásticas. Y yo seguí trabajando en pros del bachillerato en grabado. Que la postre, también había iniciado a trabajar con la Universidad de Costa Rica en el 83. Entonces tenía un poco más de holgura en términos de materiales para trabajar, eso sí, el tiempo reducido, porque tenía que cumplir con un tiempo completo de trabajo. Socavando un poco mi confianza, llegaba a clases y me decía que tenía mala calidad de dibujo, que otro profesor me dijo que es salado, yo si quería hacer algo en arte costarricense tenía que superar a Miguetti. Profesores como Ana Griselda Jaén, o Luis Paulino Delgado, que me reconoció como grabador, y Ana Griselda, que cuando volvió a Estados Unidos de estudiar, cuando vio mi material, en donde yo estaba casi a punto de recular porque había tenido algunos insumos negativos de algunos profesores, y cuando vi primera vista mi material, me dijo: usted tiene excelente calidad de dibujo, me gusta mucho, y eso
me agarré de eso para seguir. Y con Juan Luis Rodríguez aprendí a grabar metal, pero un poco por oposición, porque teníamos caracteres un poco diferentes. Incluso yo dejé de hacer grabar metal en el 86, 87 fue el último que hice grabar metal. Y no fue sino hasta cuando ya estaba en mi maestría en Iowa, donde en el museo de la universidad me pusieron 17 Rembrandts enfrente, originales, que volví a encontrar paz para grabar metal y volví a asumirlo. El hecho de poder haber ido a estudiar a los Estados Unidos a sacar la maestría en un momento importante, porque yo estaba desde el 86 me había iniciado como profesor en el curso de introducción a la xilografía. En vista de que Luis Paulino había sido nombrado en ese momento, creo que decano, y no había profesor para el curso, y por inopia pues me nombraron a mí como profesor, como 17 años de carrera. Entonces se tuvo la oportunidad de aplicar para una Fulbright Raspado, que es una beca de colaboración de las universidades norteamericanas con las latinoamericanas, y con el apoyo de la asamblea de la escuela, me acuerdo que estaba Emilio Arguello, director, se me levantaron los requisitos y pude aplicar y pude cumplir con el objetivo de estudiar grabado en la universidad que está franqueada número uno grabado en Estados Unidos en ese momento, que era la Universidad de Iowa, en la escuela formada por Mauricio Lozansky, el argentino. La experiencia en Iowa fue fundamental en el proceso de madurez. Me enfoqué en grabado madera, en grabado metal de talla directa, en la litografía artística, el papel hecho a mano y la encuadernación. La serigrafía me ha llamado la atención, pero no tanto como para tener una práctica constante, la sumo esporádicamente, mientras que la xilografía, la litografía se han convertido en, como se ve en la muestra, en las áreas de más peso, junto con el grabado metal de talla dulce, punta seca y mesotinta. Woo!
técnica, pero no por la técnica en sí, sino por el lenguaje. Porque voy a comunicar lo que quiero decir por medio de la manipulación de la técnica. Pero, ¿qué es lo que nos lleva el grabado? El grabado nos lleva a una síntesis dialéctica de la vida y la muerte, el bien y el mal, la alegría, la tristeza, el blanco y el negro, ¿verdad? Eso es un poco como el principio estético involucrado en lo simple de la gráfica artística. De hecho, bueno, la influencia de Paco estilísticamente es como referente porque es en realidad son muy diferentes, pero sí hay una idea de expresionista, hay una idea simbólica, hay una idea de explotar la calidad del material, pero para decir cosas que son significativas. O sea, uno trabaja sobre lo que lo motiva, sobre lo que es significativo. En realidad, yo creo que uno podría ser un artista por encargo. Por ejemplo, es el tema, tiene que haber una motivación extra. Y por mi maestro, mi profesor de la maestría, el tutor, Keith Apple, me detuvo y me dijo: mire, si usted quiere seguir aprendiendo técnica, ya se puede volver a Costa Rica. Yo necesito, si usted quiere seguir con la maestría en Bellas Artes, yo necesito que usted me diga quién es usted. Y ahí es donde salieron las corridas. Ahí salieron las corridas. Las corridas son, ¿cómo me identifico yo dentro de la idiosincrasia de costarricense? El machismo, el ese de enfrentarse, pues llegar a los golpes, el respeto por la naturaleza, el enfrentarse a la naturaleza, la tradición cultural. En realidad, lo que yo pretendo con las corridas es una identificación de quién soy yo como costarricense, o quiénes son los costarricenses. Con los retratos que han estado a lo largo de toda mi carrera, me identifico con los retratados, me identifico con la gente. Es una forma de indagar en quién es esa persona con quien estoy teniendo un contacto. También con los autorretratos, no llego al punto de algunos artistas de que utilizan la disciplina de autorretrato de forma constante, sino que más bien es por momentos, por periodos, en donde yo logro examinarme. Un poco una introspección hacia dónde estoy parado en ese momento. Por eso a veces el retrato incluye a mi esposa, incluye a Emiliano, o simplemente me incluyo yo en momentos diferentes de la vida. Yo digo que un artista es alguien que hace poesía o metáforas. Por eso es importante la técnica, porque si uno no domina la técnica, si uno no domina la escritura, no puede escribir un poema. Thank you.
conclusión de que en realidad un artista es un poeta de la imagen, es alguien que hace metáforas visuales, es alguien que desarrolla bagaje simbólico y una dominio técnico para poder expresar exactamente lo que quiere decir, para poder llegar a tocar ese nervio del que está, va a observar ese cuadro. O sea, la poesía, uno vibra con la poesía, con la música uno vibra y uno entra en una relación de comunicación. La obra artística debe producir eso. Yo pienso que si alguien pasa indiferente ante una obra que uno ha hecho, en realidad no la logró. Yo creo que es importante. O sea, hacer un grabado es como hacer un haiku. Es una síntesis, es el haiku japonés, que es una síntesis estética que comunica que propone algo. Aquí podemos encontrar grabados que son motivados por un luto o que son motivados por una acción política. También grabados que son motivados por la ternura de mi hijo o por la admiración que tengo por Julia. Pero siempre hay algo detrás. Uno no puede pensar en que lo que se está haciendo es simplemente por llenar una pared. El artista es un comunicador, pero es un comunicador que tiene diferentes parámetros. Y también dentro del arte, por ejemplo, yo como grabador tengo una estructura de pensamiento diferente a la que puede tener un pintor y muchísimo más diferente a la que tiene un escultor o un ceramista. ¿Por qué? Porque los parámetros desde los cuales se están proponiendo en las otras disciplinas son completamente diferentes, aunque son complementarios, porque uno se alimenta de todo eso para crecer en lo personal, pero... En esa búsqueda que uno tiene para desarrollar metáforas visuales, encuentra paralelos. Por ejemplo, las aves me han servido para retratar a la gente, las actitudes sociales de la gente, los cuervos, el cuervo curioso, el cuervo soñador, el cuervo protector, el zanate agresor de las pequeñas aves, pero que también son los grandes capitales mexicanos comiéndose a capitales ticos, por ejemplo, en un momento dado, o la metáfora del escenario y los gladiadores para establecer la discusión durante la época del combo de Lice sobre la verdadera actitud de las clases políticas, que cuando están en el poder tienen un discurso y cuando están abajo tienen otro discurso. Entonces, utilizar el grabado para
para también hacerme, establecer mi perspectiva de la situación cultural, social en la que estoy inmerso. Y de ahí, ahí podemos entrar en los bosques. Los bosques no es solamente una admiración por la belleza de la majestuosidad de los bosques nacionales y de la atmósfera que transmiten para uno como artista, sino también es un reflejo o un espejo de lo que puede ser la interpretación de la fragilidad y la riqueza de la sociedad costarricense. Lograr interpretar un bosque en espacio bidimensional de manera de que el espectador pueda vibrar con esa imagen y sentirse identificado, para mí eso es hacer poesía. También lo he hecho un poco con la fotografía digital, la estampa digital, pero en la xilografía es donde yo creo que he logrado, al desarrollar la técnica de grabar madera con matriz múltiple y colores y negros y cromáticos o con diferentes matices, he logrado interpretar la perspectiva atmosférica, el ambiente, la profundidad y el misterio que puede tener el bosque. Se plantea el hecho de que yo considero que todavía no he hecho los mejores grabados que puedo hacer. Lo mismo decía García Márquez, aunque siempre lo acusaban de que su mejor libro era Cien años de soledad, pero él decía que todos los libros posteriores eran mejores. Yo creo que uno tiene que pensar así, lo que hago hoy siempre tiene que ser superior a lo que hice ayer. Ooh.